No cabe duda que el boxeo es un deporte con gran tradición en nuestro país. Históricamente, han destacado boxeadores como Arturo Godoy, Martín Vargas o Carolina Crespa Rodríguez. Sin embargo, durante años la actividad ha sido criticada y catalogada como violenta. Pero a pesar de aquello, muchas personas realizan boxeo ganando grandes beneficios tales como tonificación muscular, liberación de estrés, entre otros. En el gimnasio Bravo Fitness de Concepción optaron por una particular forma de entrenamiento. Se trata del boxeo fitness, disciplina que implementa el aprendizaje de diversos golpes y movimientos especiales para los principiantes de la actividad. La idea de este gimnasio, la clase que imparten, son entrenamientos, ya sea funcionales o en general, siempre basado como un boxeador, sin entrar en contacto y sin evitar los riesgos de golpe o lesiones por el estilo. Mira, acá si te das cuenta, las clases son solamente recreativas, mezclan a través de entrenamientos funcionales y entrenamientos básicos de un boxeador, tales como sombras, saltar la cuerda o en algunos casos, para la gente que lleva más tiempo, el sparring, que ya es un tema de contacto, pero siempre evitar los golpes a la cara y con golpes solo trabajo al cuerpo. Y mira, los que llevan más tiempo ya manejan los golpes básicos, trabajan sparring, trabajan guanteo. Y estos se enfocan más en llevarlo como parte al competitivo, sin, como te digo, sin excederse, sin los límites ya de lesiones o cosas por así. Para alguien que se está iniciando en el deporte, aumenta la condición física, puede oxidar grasa mucho más rápido y aparte te elimina el estrés, que es como el beneficio principal del boxeo. Eliminar el estrés de la pega, venís cansado y aquí te liberáis de todo. Se lo vea. Son tantos los beneficios del boxeo que las críticas hacia la actividad quedan en segundo plano. Es por eso que en nuestra sociedad, donde hay un estilo de vida agitado, el boxeo cada día suma más adeptos que lo practican con gran pasión e intensidad. Generalmente se ha estigmatizado el tema del boxeo, que es solamente para hombres o que también solamente golpear y golpear. En este caso nosotros tratamos de derribar ese mito. Las clases son tanto para mujeres como para hombres. Y aparte eliminamos el tema de los golpes, de la violencia, se podría decir. Y aparte el tema ya del boxeo competitivo, es un tema bastante deporte ya de caballero y un deporte igual que bastante agradable, se puede decir, y no es tan mal visto como es. Yo practiqué, yo peleé en un tiempo y el boxeo en realidad me dejó mucho y aprendí mucho de él, tanto como deportivamente como personalmente. La experiencia ha sido muy buena, he conocido mucha gente, muy buena onda, he aprendido a pelear, a defenderme, cambiar mi mente, mucha actividad física que es lo que me encanta, me ha ayudado a crecer un montón. Tener buena salud, que es lo primordial, te enseña a crecer, que es muy importante en el boxeo, la alimentación te ayuda también, no es que nada, eso, el deporte, la actividad física, es muy, muy, muy motivante eso. La experiencia ha sido muy gratificante, producto de que he mejorado mi condición física, he conocido nuevas personas y me he relacionado con un deporte que habitualmente uno ve a través de la televisión. Sí, también hay un crecimiento respecto del manejo de situaciones de estrés, laborales, familiares, que te permiten canalizarlo a través de la vía, de esta vía como escape. Mira, puntualmente la crítica en algunos casos yo creo que está súper mal fundada, producto de un desconocimiento, ya que acá en la experiencia que me ha tocado vivenciar, puntualmente enseñan desde el punto de vista teórico como también práctico y físico. Entonces te permite saber específicamente cómo abordar una pelea, cómo defenderte, y eso te entrega los beneficios de controlar el tema de la agresividad o la agresión que podría sufrir. Hay que señalar que son decenas las mujeres que cada día se suman al boxeo, actividad que les permite aumentar la coordinación, fortalecer el cuerpo e incrementar la resistencia cardiorrespiratoria. Acá no tan solo te enseñan cómo hacer condicionamiento físico, sino que también te enseñan técnica y te enseñan valores asociados también al tema del boxeo. Así que esto es como una gran familia también, así que lo pasamos muy bien. De partida yo soy una persona muy energética, por lo tanto me ha permitido poder canalizar esa energía, poder hacer actividad física, que eso indudablemente mejora la calidad de vida. Ya también eso va asociado con alimentarse bien y con una serie de cosas, digamos, que está asociado a mejorar inmediatamente lo que tiene que ver tu tema físico, pero a la vez también tu tema mental. Bueno, en realidad acá el boxeo que se vive acá en este gimnasio es un boxeo de carácter fitness, ya donde está adaptado, digamos, a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier género, por lo tanto no tiene nada de violento, todo lo contrario, como que te ayuda principalmente a poder a potenciar y poder dirigir y canalizar bien tu energía.
Yo soy mujer, acá como tú puedes apreciar vienen muchas, muchas mujeres y siento yo que es un deporte que también nos ayuda con el tema de la perspectiva de género, ¿ya? Poder también incorporar no tan solo lo que tiene que ver con ser hombre y ser mujer, sino que también poder nivelar esas diferencias que se van generando a nivel social. Con grandes beneficios para hombres y mujeres es que cientos de penquistas cada día se interesan por el boxeo, disciplina que es mucho más que solo dar golpes. Más bien es una práctica que beneficia de gran manera la salud y le da un potente derechazo al estrés cotidiano.